than the statements needed to complete, because that is the tricky part of this exercise. So you have to read carefully and focus on some details, some specific details, to find out and see the correct answers, guys. So try to you have to keep on practice these kind of exercises for you to improve. Then we're going to pass to part five of the reading part of your exam. So in this case, as you can see, this is a shorter reading. Es un párrafo más corto, but in here we have more blank spaces. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, I guess. So we have 10. As you can see, this is the order in this part of the exam. You need to fill 10 gaps in a short text. So we're going to read this text, and then we're going to see. In this case, we need to choose from these words, just one word, to make sense the whole sentence. So as you can see in here, we have four different options, and we need to choose just one that will be the right one. So for this activity, let me see. In this case, it's going to help me reading. Let me see. Okay. Lisbeth Muñoz, please, can you help me reading this paragraph? Okay, teacher. Okay. Sino que no le veo muy bien, están como muy alejado. Okay, so let me make it bigger. I'm going to share again the screen, but in more bigger. So maybe there. Okay, let me move this part over here. Now, can you read it? Okay, sí. Okay. Easter's land is a small triangle for rock situated in Pacific Ocean. It's about 2,000 Yes, 2000. miles. The nearest city is Iceland is for is twice no hundreds of these. Hay palabras muy nuevas. High stone face can be all over the island. Who made them? Who they move this giant piece of rock? What happened to the people who live there? Studies show that people arrived on the island about 100, ¿me ayuda? 1,600 1,600 years years ago, ago. they had a very advanced culture. They made many objects, and they had their written language. However, the number of people on the island grew and grew. It reached above no sé si number of people on there. We were too many people, and there was food to eat. A terrible war the start, and all the statues were broken. When Western explored the island of Easter Day in the how rocks statues were the only thing that agreed society had once lived there. Okay, thank you. So in this case, we're going to read a sentence per sentence, and there we're going to see which one is the correct word to place in each sentence. So, but first, I want to ask you maybe if you have any new vocabulary in this
in this paragraph, in this short reading, maybe some new words for you that you don't know the meaning. ¿Alguna palabra nueva, chicos, que sea de vocabulario tal vez para ustedes? Okay, no. So let's read the first sentences. This first sentence, sorry. Easter Island is a small triangle of rock situated 1,000 miles. So in here, please, guys, if you know the answer, you can write it on the meeting chat. We have four from, on, or by. 2,000 miles, the nearest city. 2,000 miles, four, from, on, or by. If you know the answer, you can write it on the meeting chat, guys. Please. Four, from, on, or by. Si saben la respuesta, pueden escribir al chat de Zooms. Okay, so let me see. I have the first one. Alex says on, Cassandra says on. Remember, in this case, we're talking about distance. Hablamos de millas, 2,000 millas. Dos mil millas sobre la ciudad más cercana. ¿Será correcto sobre? Maybe in here we have other four, from or by. So what do you think, guys? Okay, Laura says from. Okay, let's wait until I see some other answers, please, guys. Just choose one from these four that we have in here. All Lillian says four. Could be. Okay, but in this case, the right answer is from. So, yes, that's the right answer. It's about 2,000 miles from the nearest city. Okay, so the second one, Easter Islands. Easter Island is important, interesting, famous, or fascinating for its statues. What do you think is the right answer in here? Las Islas de Pascua. La Isla de Pascua es. Okay, Lillian says famous. Is important for its statues. Is interesting for its statues. Is famous for its statues. Or is fascinating for its statues. Okay, yes, that's right. It's famous. Yes, that's the correct answer. It's famous. Okay, let's read number three, the third sentence. Hundreds of these huge stone faces can be all over the island. It can be looked, can be located, can be found, or can be situated. Cientos de estas enormes rostros de piedra pueden ser all over the island, en toda la isla. Can be looked, pueden ser miradas, ubicadas, encontradas o situadas. So what do you think is the right answer, guys? If you know the answer, you can write it on the meeting chat. From these four, just try to find one, to choose one. Okay, Lillian says found. Can be found. Also, Laura says found. Yes. Okay, guys. Yes, indeed. That's the right answer. Hundreds of these huge stone faces can be found all over the island. Then the next one. Who made them? ¿Quién las hizo? How? This is a question. How they move these giant pieces of rock? How? How they move.
So in here, remember, in this case, we need an auxiliary to make this this question. So what do you think is the right answer? We have, were, had, or did? Okay, Alex says did. Laura says did. Okay, yes, indeed, that's the right answer. How did they move these giant pieces of rock? ¿Cómo movieron ellos estas piezas gigantes de piedra, estas rocas gigantes? Then we have, what happened to the people who lived there? This is another question. What happened to the people who lived there? Which of these words do we place in here to make sense? Okay, Laura says two. What happened to the people who lived there? Okay, let's see if I get some other answers from your classmates. Okay, Laura says two. Alex says four. What happened for the people who lived there? ¿Qué pasó con la what happened? ¿Qué pasó la gente que vivía allí? So which word is missing here? What happened to people who lived there? Okay, in Spanish we can say, ¿qué pasó con la gente que vivía allí? ¿Cómo diríamos ese con? Okay, it could be with also. But yes, in this case is two. The right answer is two. What happened to the people who lived there? Okay, then we have another... Teacher, ¿por qué va con okay. tú ahí? Okay, in this case we can place two or with. Okay, both can be right, but in this case it's two. What happened to? ¿Qué pasó con? O ¿qué pasó? Cualquiera de las dos respuestas podría estar bien, con to o con with. What happened with or what happened to? Porque las dos significan igual lo mismo en esta oración. ¿Qué pasó con? What happened to the people who lived there, or what happened with the people who lived there? Okay, so let's pass to the next. Yes, sorry, Lily, tal vez no queda tan claro por qué se utiliza el to en lugar del with, pero generalmente cuando tenemos un objeto directo o un sujeto a un sustantivo, como en este caso, the people, ¿no? La gente, el que está jugando como un papel muy importante. En ese caso, nosotros podemos utilizar el to más un noun, ¿sí? Que nos daría como esa, o le estaría dando ese rol de sujeto o de una parte importante en este caso, a the people. Lo más importante aquí es, claro, ¿no? Saber qué pasó, pero con quién. Sí, en este caso, por eso utilizamos el to the people who live there. Teacher, entonces aquí se traduciría, ¿qué le pasó a la gente que vivió aquí? Exacto. Como sí, el no sería... hay en el inglés, por eso... Sí. Ay, ay, ya entendí. No sería como tanto un con, qué pasó con, sino qué pasó a. ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué le pasó a la gente? Ay, ay, ay. Teacher, thank you. Sure. Okay. So let's pass to the next one. Studies show that people arrived on the island about 1,600 years ago. Estudios muestran que la gente... So in here we have once, first, just, or already.
So if you know the answer, guys, you can write it on the meeting chat. Studies show that people once first just already arrived on the island about 1,600 years ago. So what do you think? Once, first, just, or already? In this case, we're talking about people that arrived on the island. Okay, Lillian says already. Okay, maybe another answer, guys. Los estudios muestran que la gente llegó a la isla about, okay, Alex is first, about 1,600 years ago. In this case, we're talking about the past, okay? Okay, yes, so in this case, the right answer is first. The studies show that people first arrived on the island about 1,600 years ago. Then the next one we have, they had a very advanced culture. They made many objects and they had their written language. They made many objects and they had their, so let's see the options. They had their only own clever or self. What do you think? Ellos hicieron muchos objetos y tenían su lenguaje escrito. Only own clever or self. What do you think, guys? If you know the answer, you can write it on the meeting chat. Okay, Laura says own. Cassandra says own. Yes, guys, so in this case, yes, their own, su propio lenguaje escrito. However, the number of people on the island grew and grew. It reached about 10,000 people. Okay, let me move this part. In here, we have el número de gente en la isla creció y creció. It reached about 10,000 people. So in here we have so, until, although, and because. So what do you think is the right answer in here, guys? The number of people on the island grew and grew. ¿Cómo diríamos hasta? Hasta que alcanzó cerca de 10,000 personas. Okay, yes. Cassandra says until. Galito says until. Yes, that's right. The number of people on the island grew and grew until it reached about 10,000 people. Soon there were too many people and there wasn't, let me move this part a bit, and there wasn't food to eat.
So what do you think? When the people on the island, there was too many, what happened with the food? There wasn't. Pronto había demasiada gente y no había comida para comer, food to eat. So which word do we place in there? There wasn't. Okay, Laura says enough. Okay, yes, yeah, so that's right. That's the correct answer. Also, Cassandra says enough. There wasn't enough food to eat. No había suficiente comida. A terrible war started and of the statues were broken. It says that una terrible guerra ocurrió y and the statue terrible war started and of the statues were broken. So in here we have many, few, lot, or enough. Dice que ocurrió una guerra y las estatuas fueron rotas. But in this case we need to focus on the amount of statues in this case. So many, few, lot, or enough. Okay, Alex says lot. Okay, maybe if you have any other answer, guys, you can try. You can write it on the meeting chat, guys, please. Okay, Laura says many. Okay, yes, indeed, that's the right answer. A terrible war started and many of the statues were broken. Yes, Lillian also says many. Yes, that's right. And let's read the final one. When Western explorers the island on Easter Day in 1722, the huge rock statues were the only sign that a great society had once lived there. When Western explorers, let me see. Invented, discovered, sailed, or came? What do you think is the right answer, guys? If you know the answer, you can write it on the meeting chat. When Western explorers. Invented, discovered, sailed, or came? Okay, Lillian says came. Came the island. Okay, Cassandra says discovered. Erika says discovered. Yes, that's right. When Western explorers discovered the island on Easter Day in 1722, the huge rock statues were the only sign that a great society there. Okay, guys. So this is a familiar structure that you can find in the part 5. Of the reading part of your test, of the preliminary English test. So in this case, as you can see, you just have to choose from 4 options of different words, and this is a short reading, so you won't take much time in this activity, guys. So in here you just have to choose one word and you will have 4 options, but in this case we have 10 gaps. So
You need to read and maybe read again to see if you have done it well, guys. So now we're going to pass to the final part, part number six of this. Let me share. Okay, so okay, so this is the final part that you can find on structure similar like this. So in here we have these the order that says click in the gaps and type one word in each gap. So it says that we need to write just one word per gap. So in here we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 different gaps. Tenemos 6 espacios en blanco in which we have to write just one word. So as you can see here, this is also a short reading that is a book review. And the book is called Join Me. And the author of this book is Helen Wheeler and Jackie Townsend. So in here we have two authors of this book. So first of all, we're going to read the first paragraph and then the second one. And then we're going to find out the missing words, guys. So for the first paragraph, can you help me reading, Alex, please? Yeah, teacher. When I first heard that my two favorite authors were going to write a book together, I was really excited. Now I have read the book, and although I found the enjoyable to read, I think that of the authors writes better her out. Okay, thank you, Alex. Yeah. So enjoyable. That's sería como lo encontré entretenido, podría ser. Es como cuando disfrutas la lectura, quiere decir en esta parte. Thank you. Yo disfruté de leer, dice. I found it enjoyable. Enjoyable could mean disfrutable, pero en este caso sería como que disfrutó leyendo. No podemos decir encontré disfrutable. No sería es que, sí, sea. Podría ser encontré agradable, placentero, divertido, más o menos ese es el significado. Yes. So, in this case, it says, let's focus on the last part. And although I found it enjoyable to read. I think that of the authors writes better on her own. Yo creo que de los autores escriben mejor por su cuenta, on her own. So in this case, when we are talking about two authors, when we are talking about two people, two persons, two characters, so I think that that of the authors. So if you know the answer, you can write it on the meeting chat. This is just one word. Solo una sola palabra tenemos que escribir en todos estos espacios en blanco, in these gaps. So come on, guys. If you know the answer, you can write it on the meeting chat. I think that of the authors. Cuando queremos hablar de dos cosas. In this case, we have two authors. Hablamos de los dos autores en general, pero queremos decir que, que cada uno escribe mejor por su cuenta. ¿Cómo diríamos cada uno? Cada uno de los autores. In just one word. Una sola palabra que signifique cada. Cada uno.
Okay. Okay, Laura says each. Okay, yes, that's right. That's the correct answer in here. I think that each of the others writes best on her own. So now we're going to read the next part. Let me move this part over here. Up to this period. The story was a woman who hires a man to become her boyfriend in order to get her dream job. In this case, when we are trying to do a short summary, cuando vamos a hacer un resumen, o cuando nos preguntan de qué trataba la historia, nosotros decimos, the story was, la historia era. ¿Qué palabrita se nos quedaría bien aquí? The story was, or maybe when we watch a movie and we need to share like a resume to maybe to our friend of us, cuando queremos resumirle una película a un compañero o un amigo, ¿cómo decimos? The movie was, the story was. In this case, the story was a young woman who hires a man to become her boyfriend. No. Sabrina says. Abstract. It's like a resume. Más bien nos hace falta aquí una palabra para completar la oración. La historia era. Okay, Giovanna says about. That's better. Okay, let's see. What do you think, guys? The rest of you. Okay, but in this case, yes, the right answer was about. The story was about a young woman who hires a man to become her boyfriend in order to get her dream job. So let's pass to the next one. It says she did after finding out that the boss preferred to hire people were married or in a relationship. So in this case, we're talking about a specific condition that the boss preferred to hire people. Una condición específica de que ¿qué tipo de personas quería contratar, prefería contratar el jefe en este libro? She did this after finding out that the boss preferred to hire people, como decimos, gente que were married or in a relationship. El jefe prefería contratar gente que casada o en una relación. ¿Cómo diríamos? People. Okay, I see Cassandra says that. Diane says that. Almost, okay, it could be that, but we need another word. Otra palabra parecida. We can use this word also to make questions. Una palabrita para hacer preguntas. Okay, yes, Lisbeth says, who? Okay, yes, that's right. In this case, so we need to place in here who. That's the correct answer. People who were married or in a relationship as he considered them. Let's move this part. As he considered them. El jefe prefería contratar personas casadas o en una relación, porque las considera
confiables. He considered them, ¿cómo decíamos más confiables? ¿Cómo decimos más? As he considered them. Okay, yes, that's right. More reliable. But to be honest, I found the situation, let me move this part over here. I found the situation rather unbelievable, as I don't think bosses can select employees that way these days. So I tell you what happened, as you will spoil the story for you. Okay, let's focus on this sentence. I tell you what happened, as that will spoil the story for you. ¿Cómo diríamos, no te voy a decir qué pasó para no arruinarte la historia? No te voy a decir. ¿Cómo decimos eso? I tell you. No te voy a decir. I don't. Okay, it's negative, but we are talking about something in the future. No te voy a decir. No te diré. Remember, which word do we use to talk about the future? ¿Qué palabritas utilizábamos para hablar del futuro? Also to talk about some things, okay? Alex says will. Yes, that's right. But in negative, ¿cómo poníamos el will en negativo? Will not. Y con la contracción. Okay, yes, that's right. Cassandra says won't. Yes. I won't tell you what happened, as that will spoil the story for you. And the final one. I will just say that I was reading the book. I predicted what would happen. However, my prediction was wrong, and the ending was a pleasant surprise. I will just say that. Solo voy a decir que I was reading the book. In this case, we need to write a similar word like who. Tenemos que escribir otra palabrita similar para hacer preguntas como who. I'll just say that. Solo voy a decir que. I was reading the book. Remember, what other words similar to who do we use to make questions? Otra palabrita similar a who. Hay algunas que usamos para hacer preguntas. But in this case, we are talking about a specific moment. ¿Cuál utilizaríamos para hablar de algún momento específico? So, if you know the answer, guys, ajá, una you can palabra write it on con the WH. Come on, guys. One word similar to who that we use to make questions. But it's useful to talk about some moments. Okay, yes, Laura says when. Yes, that's right. I'll just say that when I was reading the book, I predicted what will happen. However, my prediction was wrong, and the ending was a pleasant surprise. Yes, guys, that's the right answer. So let me clear this part. And that's it. So as you can see, this is the structure that you can find for the part 6 of your reading test.
So in here we have six blank spaces, but in this case we don't have much options to choose. We only have to write the best word that we think fits in here. And also can be suggestible for you that maybe if you don't know the answer, don't let the blank space. Try to write any word that you think it's correct. Okay. Si es que no saben la respuesta, no dejen el espacio en blanco, chicos. Traten de escribir alguna palabra que crean que es la correcta. So, for example, let me see. Por ejemplo, en la que nos decía el want. I won't tell you what happened. If you don't know, you can write don't, for example. Como decía Giovanna, don't. Okay, pero no dejen los espacios en blanco, chicos. And that's it for part 4, 5, and 6. And let me see, then we have one final activity that I'm going to share with you right now. So, also you can find a structure similar to this in which you have a list of words in a column that you have to move or you have to place in this dialogue to complete. Also, you can find different stories, articles, different readings about different topics, but also dialogues. So as you can see here, we have the first number one. It says me. So what do you think is the right question, the right answer in here? So let me see. Okay, Giovanna says excuse. Yes, that's right. Let me move over here. Excuse me. So the answer is yes. How help you? So what do you think is the right answer in here, in number two? If you know the answer, guys, you can write it on the meeting chat. Yes, how? In here we have different, could you, something more, have, what time, what hour, anything else, go, can I, yes, near, here, far, can you, actually, I can, sorry. Okay, Giovanna says, how can I help you? Yes, that's right. ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Then we have a three. Another answer. Tell me where is platform 20. So which phrase that we have in here, which word it's the correct to place in here? ¿Cuál pondríamos aquí? Could you? Okay, yes. That's right, Brian. Could you tell me where is platform 20? And the answer is certainly, it is over there. Oh, thanks a lot. And does it leave? In this case, we're talking about time. So what do you think is the correct phrase to put in here in number four? Okay, thanks a lot. And here we need to place a question. This is a question. And does it leave? Okay, Erika says what time? Okay, it could be what time. Or also here we have another two words. Another question related to time that says what hour or what time. Okay, yes, Diani says what hour, and the answer is it leaves at midnight, so within 30 minutes. Wonderful, thanks for your help. And we have another in here, we have another question. Is there I can help you with? Is there I can help you with?
So in here we have, sorry, I can't actually, can you far near here, yes, go, anything else, what time, have, or something more. Is there, I can help you with, hay algo en lo que te pueda ayudar. So what do you think of these words can be placed in here? Okay, can you? In here we have just a can, so we cannot place another can in the same question. Ya tenemos un can. Is there, we are in number 5. Hay algo en lo que te pueda ayudar, I can help you with. Okay, yes, let's see. Okay, it could be something more or also anything else. Okay, both that are similar. So in this case, let's place anything else. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Anything else? And the answer is, there is one more thing. Where I can buy let me see, a sandwich. Entonces, dice aquí, sí, hay una cosa más. Okay, yes, it's a positive answer. Yes, there is one more thing. Where can I buy a sandwich? Yes. Is there a kiosk? ¿Hay un kiosco? ¿Cómo nos quedaría esta pregunta? Is there a kiosk? Yes, that's right. Near here. And the answer is yes, there is. There's one in the platform you're looking for. Great, thanks so much. No problem. And the last one, number 8, a good journey. ¿Cómo decimos, tengo un buen viaje? Okay, yes, have a good journey. Okay, guys. Also, this exercise can be useful for you. Maybe you can find a similar structure like this, and that will be helpful for you to keep on practicing for the reading part, the reading part number 4, 5, and 6 of your PET. So thank you guys, thank you for your participation, and I hope you practice and now you're more familiar with this part. And thank you for your participation again, guys. Thank you a lot. Thank you, teacher. Thank you, teacher Diego. Thank you, teacher. Thank you so much for saving me when my computer went off. Sorry about that, guys. We had to start with the last part first. And now we're coming back to the main part, okay? You were helping me with these short exercises about the reading. Let's go back again to part number 1. So you helped me reading this short paragraph, right? You read that and I just had the opportunity to read your answers. I could read all the answers you made for this and all of you answered this one. Option A. Sí, alcancé a ver sus respuestas antes de que mi computador se apague. Pero sí, la mayoría respondía que la opción que mejor corresponde a esta a este extracto de la lectura, era la opción A, right? The product can last 5 days after opening. Es decir, que el producto servía, ¿no? Podía ser utilizado hasta 5 días después de ser abierto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos daba la pista a nosotros o nos permitía relacionar esta pregunta? Well, the clue here was that this within 5 days.
Sí, aquí nos decía hasta 5 días. Sí, y use hasta después de 5 o dentro de 5 días, ¿no? Hasta ese tiempo. So that's how we know, or that's how we knew that the answer was letter A. Let's see the next one. Let's move to the next one. Vamos a la siguiente. As you can see, the readings in this part are very, very short. Sí, tenemos lecturas muy, muy cortitas en esta primera parte. That's why you shouldn't take so long in this part. Sí, por esta razón no deberían ustedes ocuparse mucho tiempo en la parte 1, más bien ahorrar todo el tiempo que puedan en la parte 1, hacerla de forma muy rápida y continuar con la siguiente parte. Okay, so here we have, we accept cash, checks, and all major credit cards. Okay, can you help me please reading the 3 options we have right here? Help me reading the options, please, Alex. Teacher, B. Help me reading. First, let's read. Primero vamos a leer. Ayúdame leyendo todas. We accept cash, checks, and all major credit cards. Now, can you help me please reading these ones over here, the options? Yeah, we prefer you to pay with a credit card or in cash. Letter B, you must have a credit card and a check as well as cash. Letter C, you may buy with a credit card, check, or in cash. So, can you guys tell me which sentence over here in the 3 options is saying the same as in the reading? ¿Cuál de las 3 frases nos está diciendo lo mismo o expresa lo mismo que la lectura que tenemos ahí? Letter A, B, or C. Si ustedes van a un restaurante en Estados Unidos y se encuentran con este letrero que dice "We accept cash, checks, and all major credit cards", ¿qué entenderían ustedes? Okay, Lily and Eric are saying letter C. What else do you think? Which one would you choose? ¿Cuál de las 3 opciones elegirían? ¿O pensarían o se les vendría a la mente a ustedes? What do you think? Okay, I have a lot of letter C. That's right, guys. The right answer would be letter C. But we need to know why. ¿Por qué creen ustedes que la opción correcta es la opción C? Who can tell me why is it the correct one? ¿Cuál creen que, por qué creen que la letra C es la respuesta correcta? Porque dice puedes pagar, teacher. Exacto. Yes. En primer lugar, en nuestra lectura tenemos we accept. Nosotros aceptamos. Estamos informando, ¿no? El lugar donde ustedes entraron, sea restaurante, tienda o lo que sea, dice we accept. Aceptamos todas estas formas de pago. ¿Cuáles son las opciones que tenemos aquí? We prefer you to pay. Aquí estamos diciendo nosotros, la tienda, preferimos que usted pague tarjeta de crédito o en efectivo. Which is not the case, right? Este no es el caso. No nos dice, o eso no se entendería del anuncio que tenemos. Luego tenemos you must have. You must have. Acuérdense que esta palabrita must
es un verbo modal que les va a indicar obligación. Eso quiere decir que todo cliente obligadamente debe tener una tarjeta de crédito, cheque o efectivo, ¿verdad? In this case, that's not what the announcement is saying. ¿Sí? Eso no nos está diciendo este anuncio, es decir, que no corresponde. What corresponds would be option C. Why? Because here we say, you may pay. ¿Sí? Acuérdense que este verbo modal may nos servía a nosotros para todo lo que tiene que ver con probabilidades, ¿sí? O posibilidades. Es decir, usted puede, es posible que usted pague con tarjeta de crédito, cheque o efectivo. So those, all those possibilities are correct. Quiere decir que todas esas posibilidades son correctas. Ok. Let's move to the next reading. Let me just erase this and let's move to the next one. You can also see in this part of the reading some short emails like this one over here. Sí, también podemos encontrarnos con emails. Emails un poco cortos como el que tenemos aquí. That you are going to help me reading. Alex, no, you already helped me. Could you help me reading this part, please? Help me reading this part, Eric, please. Yes, teacher. I know you asked me to fix your laptop on Saturday, but I completely forgot about a main thing. I have to go, so terrible sorry. Mm-hmm. Thank you, Eric. So here we have an email to Maria from David. And he is saying, I know you asked me to fix your laptop on Saturday, but I completely forgot about the meeting I have to. Terribly sorry. See, I have to go. Terribly sorry. Lo siento mucho. In some cases, you're going to find a question in this part. For example, in this case, we have, why is David apologizing to Maria? ¿Por qué se está disculpando? ¿Por qué está pidiendo disculpas David a María? Vamos a ver cuáles son las opciones que nos dan aquí. Okay, so here we have three options. Can you help me reading these three options, please, Dianita López? Yeah, teacher. He cannot do the former. He had promised. He hasn't had time to fix her laptop. He won't be able to go to the meeting you're here. Okay, so the first one says he cannot do the favor he had promised. Okay, so he couldn't do the favor. Number two says he hasn't had time to fix her laptop. And letter C, we have he won't be able to go to the meeting with her. Which one do you think is the correct one? A, B, or C? ¿Cuál de las tres responde a la pregunta? ¿Por qué David se estaba disculpando con María? Okay, I have an answer over here, letter B. Which one do you think? Okay, I have another letter B. Maybe is someone else who think that the answer could be different? ¿Alguien que pueda o que crea que la respuesta es diferente? Teacher.
Okay. Let's analyze it, guys. Vamos a analizar parte por parte. First, someone said, Lily, I think, said that letter C was for her the answer. Here we have, he won't be able to go to the meeting with her. Él no va a poder ir a la reunión con ella. Let's look for information, okay? Here we have the word meeting. Aquí nos dice algo sobre la reunión, ¿verdad? Y aquí también tenemos la palabra meeting, es decir, reunión. ¿Qué nos dice el email sobre la reunión? Aquí dice, I completely forgot about the meeting I have to go. ¿Sí? Me olvidé por completo de una reunión a la que tengo que ir. ¿Nos dice con quién va, tal vez? No. Right? No, he's not saying who is going to go to the meeting with. Es decir, que no nos habla, no sabemos con quién va la reunión, solo sabemos que se olvidó completamente de la reunión. Por lo tanto, esta opción quedaría descartada. Vamos a la letra B que me decían la mayoría de ustedes. Here we have, he hasn't had time to fix her laptop. ¿Sí? Él no ha tenido tiempo de arreglar su computador, el computador de María, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver, vamos a buscar algo sobre el tiempo, ¿no? Dice, I know you asked me to fix your laptop on Saturday. Sí, sé que me pediste que te ayude a arreglar tu computadora el sábado. Sí. But I completely forgot, pero me olvidé de una reunión que tengo ese día. Aquí nos dice, ¿qué sensación les da a ustedes en cuanto al tiempo? ¿Se siente tal vez como que el favor ya fue pedido desde hace un mes, desde hace dos meses, o como si lo hubiesen pedido recién? What do you think? Como que ya la he pedido anteriormente, teacher. Are you sure? Porque dice que fue el sábado que le pidió. ¿No? No, no nos está diciendo que el sábado María pidió que le den arreglando la computadora. Sí, nos dice, I know you asked me. Sé que me pediste. Sí, que te ayude a arreglar la computadora, pero el sábado. O sea, no estamos diciendo que el sábado anterior, tal vez María me pidió que le ayude a arreglar, ¿sí? Sino más bien estamos proyectándonos a que este sábado debía arreglar yo la computadora. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces es la misma. Can you remember? No. Can you remember when? Aquí tenemos un tiempo perfecto, ¿sí? El has had, ¿sí? No he tenido tiempo. Estamos hablando de, ojo, experiencias. Acuérdense, el present perfect no servía para hablar de experiencias. No servía para hablar de situaciones que se repiten mucho en el pasado. ¿Sí? En este caso, cuando ustedes no estén seguros, se ve como la respuesta correcta. Pero hay que analizar el uso del tiempo en este caso. Y el hasn't had time, no he tenido tiempo. Más bien nos está diciendo como que María siempre estuviese pidiendo el mismo favor todo el tiempo, ¿sí? Como que una acción que se repite todo el tiempo en el pasado, pero no es el caso. Aquí estamos hablando o lo que nos está dando a entender este correo, dice, I know you asked me to fix your laptop on Saturday, but I completely forgot about a meeting I have to go. I'm terribly sorry. ¿Sí? Sé que me pediste que te ayude este sábado, ¿no?, a arreglar tu computador, pero me olvidé completamente que tengo una reunión ese día.
¿Sí? Entonces, todo ese contexto, toda esa frase, a lo que suena es a que en realidad David is apologizing to Maria because he cannot do the favor. ¿Sí? Todo este email es más una disculpa, ¿no es cierto? Es un mail de disculpa. Y esta persona, David, se está disculpando por no lograr hacer el favor. ¿Sí? Es decir, dice, I'm terribly sorry. Estoy muy apenado, ¿no? Muy apenado, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Que no ha tenido tiempo? ¿Está muy apenado porque no tuvo tiempo? ¿O en realidad está apenado porque no puede hacer el favor? ¿Sí? Entonces, tenemos que ir analizando ese tipo de cosas. En este caso, la respuesta correcta era la número uno. He cannot do the favor he had promised. ¿Sí? Él está apenado porque en realidad no pudo hacer el favor que le pedía. Okay, guys, I think this was a little bit hard for you. Let's continue with the next. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un anuncio. Okay. Can you help me reading this announcement, please? Cassandra, help me reading this one. €4 per hour. The value of a parking penalty charge notice is €50. Mm-hmm, exactly. So here we have a parking announcement, right? Tenemos un anuncio de un parqueadero. Now, which of these three options we have right here, do you think that it's saying the same as the ad or as the advertisement? ¿Cuál de las tres opciones nos dice lo mismo que el anuncio del parqueadero? We have three options right here. Could you help me reading the options, please, Giovanna? A, B, and C, help me reading. Okay, teacher. It costs at least five. ¿Cómo diría eso, teacher? Sería 50 pounds. 50 pounds. Ajá, 50 pounds. To park here for 2 hours. B, there are not parking chairs after 2 p.m. C, you have to pay a fine if you park here for 3 hours. Mm-hmm, exactly. So here we have three options. It costs at least 50 pounds to park here for 2 hours. There are no parking charges. Or after 2 p.m. and you have to pay a fee if you park here for 3 hours. Which one corresponds? ¿Sí? ¿Cuál de las tres opciones creen ustedes que sea la correcta? Es decir, ustedes van por ahí en New York manejando su vehículo y quieren parquear. Ven ese anuncio de parking. ¿Qué entenderían ustedes? ¿Cuál de las tres opciones entenderían de acuerdo al anuncio que tenemos aquí? A, B o C. Which one do you think is the correct one? Letter C. Letter C, okay. Why do you think so, Giovanna? La primera se descarta porque mm-hmm. dice que cuesta 50 dos horas. Exacto. La segunda también porque dice que no se puede aparcar después de las 2 p.m. y eso no dice en el anuncio. Ajá, aquí dice que no hay cargos adicionales, o sí, aquí dice no hay cargos adicionales, es decir, no pagamos extra después de las 2 de la tarde, pero no,
no nos habla de nada de las 2 de la tarde aquí, ¿no? Mm-hmm. Exactly. So in this case, Giovanna did it like eliminating the possibilities. Sí, Giovanna lo hizo por descarte, que es una muy buena opción para trabajar cuando no conocemos o no estamos seguros de las respuestas. And right, the right option here was letter C. Sí, la opción correcta era la letra C. Y otra forma de darnos cuenta es que aquí, look at this, we have the word penalty. Sí, aquí tenemos the value of the parking penalty. Es decir, la penalidad, no, la multa es de $50. Y aquí nos dice, you have to pay a fine. Tiene que pagar un cargo o una multa si se parquea por 3 horas. Okay, so yes, this is the right answer. Thank you. Let's continue and we have just one reading left. Nos queda únicamente una pequeña lectura más que analizar. Tenemos un anuncio muy cortito aquí. Keep silence, exams in progress. ¿Sí? Mantenga silencio, exámenes en progreso. Here we have 3 options that describe this announcement. Aquí tenemos 3 opciones que describen en este anuncio. ¿Cuál sería la correcta según ustedes? You mustn't speak during the examination. Please respect others and remain quiet during the examination, or do not talk to the teacher. Okay, I have some options. Elizabeth and Erica says letter A, you mustn't speak during the examination. Okay, Alex says letter A. Yes, right. When we see an announcement like this one, cuando vemos un anuncio como este, ¿no? Mantenga silencio, exámenes en progreso, significa que tenemos que estar calladitos, ¿no es cierto? We mustn't speak during the examination. No podemos hablar durante el examen. So, guys, you could see how is it going to be the first part of the PET examination reading skill, right? Ya sabemos más o menos de qué va o cómo es la parte 1 de el reading. Sí, tenemos 5 párrafos pequeñitos, pueden ser anuncios, emails, instrucciones, etcétera, etcétera. Y ustedes van a escoger de 3 opciones la que consideren es la que mejor describe a ese par. Okay, let's move to part number 2. Vamos a la siguiente parte, la parte número 2. As I told you at the beginning of the lesson, I was saying that the part 2 is the biggest or the longest part of the whole examination. Sí, esta va a ser la parte más extensa que tenemos en toda la prueba de reading. ¿Por qué? Porque tenemos que leer 8 options, tenemos 8 opciones, si bien son cortas, son bastantes. Sí, we have 8 options. And obviously, not all of them are the right ones. Sí, no todas las respuestas que tenemos, no todas las opciones que tenemos aquí son las correctas. Es decir, siempre nos van a dar opciones extras para confundirnos. Okay? So you're going to find something like this. Se van a encontrar con algo como esto. ¿Sí? Es decir, opciones de la A a la H, from A to H. Esas serían las opciones. Y luego tenemos 5 descripciones de personas. ¿Sí? Para ir uniendo cada persona con cada una de las opciones que nos han dado. ¿Cuál es mi recomendación para que lo hagan más rápido? ¿Sí? My recommendation would be that you read first the options. ¿Sí? La recomendación es que lean primero las opciones, no la descripción de las personas.
¿sí? Es mucho más fácil si sabemos qué opciones tenemos y luego únicamente ya con la descripción de las personas vamos a saber a quién va, ¿sí? Algo que puede ser muy importante es en cada una de las opciones vayan reconociendo el punto más importante, ¿sí? Como the main idea, ¿sí? Como la idea clave para poder continuar. So, here we have different options, guys. Aquí tenemos algunas opciones. You can see right here. Could you please help me reading the options? Vamos a ir leyendo las opciones. En este caso vamos a leer algunas reseñas de libros. ¿Sí? You're going to help me reading these options. Here we have the first one. Could you please help me reading these, this book? Explanation, please. Brian Vallejo, could you help me reading this one, please? Yes, teacher. A ver. Henry Jowett. The Portrait of a Woman. The Charming Evelyn Blanchett. Blanchett was a French woman who came to England in the 18th century and won the hearts of young men wherever she appeared. This enjoyable romance show used the elegant evening dresses, the wonderful rooms, and Evelyn's glamming eyes in an imaginary world full of gardens and places. Yes, and palaces. So here we have a short book, right? The book is about what? Which kind of gender is this book? Look at this. Here we have a romance. And we have that it talks about dresses, elegant dresses, wonderful rooms and gardens and palaces, right? So this is a romance book. Tenemos el primer libro, que es un libro de romance, ¿no? Tal vez algún tipo de género romántico en este caso. Thank you, Brian. So, is there any word you don't know the meaning here? ¿Alguna palabra que no se entienda muy bien el significado? En este caso, chicos, si ustedes se encuentran en el PET con una opción de estas, en las que tienen como tipos de, en este caso de libros, si vayan reconociendo lo más importante del libro, que podría ser la temática, el género del libro, ¿sí? O cuáles como que los temas principales que van a hablar en el libro. That's very important. Eso sería como que lo más importante. Let's move to the next option. We have option letter B. Can you please help me reading this letter B, please? Let me see. Galito, can you help me reading letter B, please? Yes, teacher. Mm-hmm. Patience Jones, The English Corner. In a quiet English village by the sea, a young French widow gets a second chance at love. Annabel Hinger hasn't been back to the village of Averton since she buried her husband 2 years ago. Now she's returning with her 4 years old daughter, Alice. Mm-hmm, exactly. Thank you, Galito. So, guys, do you know the meaning of this word, widow and buried? What does this word mean? ¿Qué significarán estas palabritas?
widow. Tienen un personaje de los Avengers que se llama Black Widow. Viuda. Exactly. That's the meaning of this word. So this word means viuda. Okay. So, and this other word is related with this fact. Sí, esta palabra, la segunda palabra que les he subrayado tiene relación con la primera. Sí, aquí nos dice, Annabel hasn't been back to the village of Aberton since she buried her husband 2 years ago. ¿Qué significará en este caso? Ella no ha vuelto a la villa desde que a su marido 2 años atrás. What do you think it could be? ¿A qué podría referirse esta palabrita si estamos hablando de una viuda? Okay, I have an answer. Yes. Desde que enterró, en este caso sería, ¿sí? Desde que enterró o sepultó a su esposo o a su marido. Okay, so this is the main idea of this book. Aquí tenemos como ya la idea principal de este libro, ¿no? Hablamos de una viuda que ahora vuelve a la misma ciudad después de 2 años de haber enterrado a su esposo y bla, bla, bla. So, this is like the main topic of this book. Ese es como que el resumen de este libro, ¿no? Try to check out these new words. Sí, vayan apuntando el significado de esas palabras nuevas que pueden tal vez aparecerles por ahí. Let's continue with option number 3. Vamos a la opción número 3, chicos. Can you help me reading this, sorry, option number 3, Leo? Robin Green? Sure, teacher. Robin Green, migration. A ver. In the dark future of Jupiter 11, more than 90% of the world population have died, killed by themselves and others who were listening to voices steering their deathful actions. Two who survived live in a very hostile environment, totally unexpected, ending with so many twists and turns. Mm-hmm. Exactly. Thank you, Leo. So, what kind of gender do you think is this book? ¿Qué tipo de género creen que sea este libro? Science fiction. Exactly, science fiction. We're talking about Jupiter, and we're talking about terrible actions and a very hostile environment, right? Hablamos de un ambiente hostil, estamos hablando de Júpiter, de gente que sobrevivió, etcétera, etcétera. So, this seems to be science fiction. Definitivamente ciencia ficción, ¿verdad? Y aquí nos habla todavía de un totally unexpected ending, ¿sí? De un final totalmente inesperado. So, here we have another kind of book. Aquí tenemos otro. Jenny, you want to say something? No. Okay, if not, let me erase this. Vayan apuntándose. Sí, dime. Lo siento, se fue el internet, teacher, por eso recién ahorita llegó y me estaba cogiendo. Igual Zoom estaba con un poco de problemas y no me dejaba ingresar. No te preocupes, Jenny. Ahora que estás con nosotros, ¿puedes ayudarme leyendo esta de aquí, por favor? Anne Kaufman. Claro, teacher. Baby Dance. This fabulous board book follows 5 American puppies, including a raider, Checky Yorkie, as they play and dance the day
away. Using delightful rhyme and simple language, American author Anne Kaufman has created a fun, rhythmical story that is a joy to read and alluring to leader ears. Mm-hmm, exactly. Thank you, Jenny. So here we have some words. Mami, ya vi el internet. Some very specific words that you need to take into account. For example, the word puppies. Then we have rhyme, simple language. All these words that I'm highlighting here are clues for you to know what is this book about. Si todas estas palabras que yo les estoy subrayando son palabras claves para que ustedes entiendan qué tipo de libro es este. Which kind of book do you think it is? ¿Qué tipo de libro será? Ya habíamos hablado de libros de romance, de ciencia ficción. Which kind of book is this? It talks about puppies. For a kids teacher. Exactly, for kids. Thank you. Thank you, Leo. Es un libro enfocado para niños, ¿no? Aquí nos habla de mascotas, de cachorritos, American puppies, ¿sí? De cachorritos. Nos dice, using a delightful rhyme in simple language. Usando una rima, ¿no? Rima y lenguaje simple. Cuando nosotros aprendemos algo por primera vez, even a new language, it's a good idea to start with baby or with kids books. Sí, es una buena idea empezar con libros para niños. ¿Por qué? Porque generalmente riman y utilizan un lenguaje muy simple. Aquí nos dice, he has created a fun and rhythmical story that is alluring to little ears. Sí, es. El autor ha creado una historia divertida y que tiene ritmo, que es un deleite para las pequeñas orejitas, ¿no? Para los niños, the little ears. So here we have a book for kids. Good, thank you guys. Let's move to the last options we have. Si ya nos van quedando menos opciones, nos quedan 4 opciones aquí. Let's see. If you can help me reading this letter E book, please. Help me reading this one, Nancy. Are you there? Can you help me reading letter E? Yes, teacher. Thank you. Help me reading Landia. Landia is Philip, which granted and warriors adventurers and a group of boys trained to find their place in the world. The story focus on a bunch of naughty boys who, as part of their coming of age, must go to 6 months of physical training on land and sea to become warriors. Mm-hmm, exactly. Thank you, Nancy. So here we have another book, and it says it's a medieval world filled with pirates and warriors. Sí, es un mundo medieval con piratas y guerreros. It talks about adventures and battles, and it's about the training they have to go through to become warriors, right? Sí, básicamente se trata de estos dos tipos de personas, piratas y guerreros, que están entrenando para volverse, ¿no? guerreros del mar. So, which kind of book is this? ¿Qué tipo de libro es?
What do you think? Is this a comedy book? Is this an action book? What do you think? An action book, teacher. Mm-hmm. Sería un libro de acción, ¿no? Porque vamos a leer sobre batallas y aventuras, etcétera, etcétera. So, yes, keep in mind that. Vayan teniendo todas estas ideas en mente. Let's listen or let's read this letter F. Vamos a la letra F, a la opción F. Elizabeth Cabrera, can you help me reading letter F, please? Eli, I can't hear you. No te puedo escuchar, Eli. There must be something with your microphone because I can't hear you. It doesn't matter. Eli, can you help me reading, please, Maffer? Are you there, Maffer? Majo, are you there? Can you help me reading letter F, please? Can you help me reading? Okay, I have, no tengo a dos personas aquí en la clase, así que. Oh, teacher Leo, can you? Yes, help me reading, please. Automobile Association, walks and tours in United Kingdom. A free grade French edition with practical tips and advice to help you get the most of your trip to United Kingdom. It includes detailed information on history, museums, galleries, churches, as well as some useful information about accommodation. There are sagged tour routes, maps, and directions. Exactly. Thank you, Jenny. So here we have some options, right? We have, which kind of book is this? ¿Qué tipo de libro es este, chicos? It's a guide for tourists. Exactly. It's a guide for tourists. In what language is this? ¿En qué idioma está? It's a French edition, right? So it's in French. And we're going to see detailed information about some places, galleries, churches, etc., etc. So yes, it's a tourist guide. Sí, sería como una guía turística, ese tipo de folletos que uno encuentra en cualquier lugar nuevo y nos dicen a qué lugares podemos visitar. Okay, thank you. So let's continue with the next. Leo, can you help me reading letter G, please? Sure, teacher. Isaac Watson, The Perfect Storm. The Silver Guy series from St. George Press has been around since the late 60s and is known for its comprehensive coverage on a wide range of natural topics. The Perfect Storm is not exception. The book is widely considered to be one of the leading guidebooks for the beginning angler. Exactly. Thank you. So here we have another guide, right? Aquí tenemos otra guía. ¿Qué tipo de guía es esta? Ya teníamos acá una guía de turismo. Este es otro tipo de guía. ¿Cuál creen que sea como el tema de esta guía? Natural topics. Okay, yes, here we have natural topics. And there's something else right here, an important word. Besides natural topics, we have here, it's the leading guidebook for the beginning angler. Do you know what's the meaning of angler, maybe?
Esta palabrita se convierte en una palabra clave para esta, para entender este tipo de guías. ¿Sí? Angler means the same as fisher. ¿Sí? Sería un pescador. Es decir, que es una guía para pescadores principiantes y obviamente también va a tener temas relevantes a la naturaleza, ¿no? Temas que tienen que ver con la naturaleza. Let's continue with the next and the final option we have right here. Vamos a leer el último libro que tenemos aquí, la última opción del libro que tenemos. Laura, can you help me reading the last one, please? Letter H. Okay, teacher. Doris McCartney, the princess. Open the book and you won't be disappointed. For what follows is a fascinating adventure with fantastical places and amazing creatures, all to be found just on the verge of reality, if only you could squeeze through the lavender edge. Has the bottom of the garden to fin it? Mm-hmm, exactly. So what is this book about? It's a book for girls. Yes, definitely. It's a book for girls, right? Es un libro enfocado a chicas, ¿no? Habla sobre aventuras fantásticas, aquí nos dice adventure with fantastical places, lugares fantásticos, amazing creatures, ¿sí? Criaturas fantásticas. Look at this. If only you could squeeze through the lavender age. ¿Sí? Más o menos como Narnia, ¿no? Que tiene que atravesar el ropero. En este caso dice, si tan solo pudieran deslizarse a través del muro de lavanda, ¿no? Para encontrar este lugar. So it's like a fantastical story as well. It seems to be like science fiction. También parece ser algo de ciencia ficción. So thank you guys. Try to remember all the options we have because now it's our turn to read the description of the people. Sí, ahora vamos ya a describir a las personas. Les voy a pedir que me ayuden, please, reading the first people we have right here, James. Okay, help me reading James' description, please. Vicky, are you there? Can you help me reading? The description of James. Okay, I don't have students in my class. Let me see. Can you help me reading, please, Sabrina? No te quería molestar, Sabrina, porque sé que estás todavía delicada de la operación, pero thank you. Help me reading, Sabrina. Sí, es que no está tan largo como los otros. A ver. James is looking for a book for his granddaughters for birthday presents. Ideally, it should be about animals or elves and be a story he can read to her many times. Mm-hmm. Thank you, Sabrina. So, James is looking for a book to her granddaughter. Sí, estamos buscando un libro para su nieta. Que idealmente hable de animales o de elfos. Which option is the best one for James? ¿Cuál de las opciones es la mejor para James? A, B, C, D, E. Acuérdense de todos los libros que leímos. ¿Cuál será? Sí, la última, creo. The last one, this one with the creatures. Letter B, teacher. Okay. ¿Era para pescador?
Leo, ¿le regalarías la guía para el pescador a tu nieta? Sí. Ojo, aquí hay algo que nos dice. The story, it should be a story he can read it to her many times. Debería ser una historia que el abuelito pueda leerle a su nieta muchas veces. Teacher, sería letter B. Letter D, right? Letter D, estamos hablando de algo para la nieta, muy bien. Sí, y aquí en verde incluso podemos ver, ¿no?, algunas de las ideas, cómo se van conjugando con el párrafo que elegí, ¿no? It's for her granddaughters, que hable de animales, ahí teníamos que hablaba de puppies, ¿sí? And so on. Ya van entendiendo entonces la idea más o menos de cómo va esta parte del reading, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente descripción. Vamos a ver qué es lo que le gustaría leer a la siguiente persona. Thank you, Ellie. Can you help me reading the second part, please? Susan is 21 and works for a multinational company. She likes romantic novels very much, especially if they contain descriptions of fashionable clothes, magnificent houses and parties. Exactly. Aquí Susan está buscando una novela romántica. ¿Cuál creen que sería la perfecta? Letter A, right? Letter A. Y todavía aún más, miren, nosotros sabemos que es letter A porque nos dice que le gustaría que contenga algo de ropa, ¿no es cierto? Descripción de ropa, de lugares magníficos. Y aquí nos hablaba de evening dresses, ¿sí? Vestidos de noche, de palacios, de bla, bla, bla. So, it definitely fits. ¿Ven que es mucho más fácil como ir uniendo cuando ya sabemos las opciones que tenemos? Let's move to number three, the third description. Vamos a la tercera descripción. Okay, let's move to the third one. Can you help me reading Andre's description, please? Alex? Andre is from Paris and he travels across England on business very often. He would like a book that offers accurate information as he sometimes has time for a light sitting between business meeting. Exactly, yes. So here we have Andre is from Paris. ¿Sí? Él es de París y viaja por Inglaterra. He would like a book that offers accurate information about sightseeing. Quiere un libro que le dé información sobre o que le permita hacer turismo. Which option do you think is the best? F, teacher. F. Mm-hmm. Letter F. Sí. Incluso para estar 100% seguros, miren, él nos dice que es de París. Por lo tanto, él va a necesitar la edición en francés, ¿verdad? Para estar mucho más cómodo. So, this could be something else that allow us to understand that that's the right option. Okay, let's continue with the next. Vamos a la siguiente. Thank you, guys. Let's move to, in this case, we're going to move to Susan, I think. No, Tina. Can you help me reading Tina's part, please? Lisbeth? Yes, teacher. Tina is a semester student, but they would like to read science fiction in her free time. She wants to buy a well-written book with a surprise at the end. Mm-hmm, exactly. So this lady over here is looking for a science fiction book with an unexpected or surprise ending. Si estamos buscando un libro de ciencia ficción con
un final inesperado. Which one do you think it's the best option for her? Letter B. Letter, okay. I have letter B. Me dijeron la B. Sí, teacher. Okay, another. No, la C, es Robin Green. Okay. Yes, that fits better, right? Letter C. Sí, esa encaja mejor. Letter C, I think it was, yes. Porque si no, me decían letter B, y la letter B hablaba de la viuda. So, definitely no, yes. It's letter C. No hablábamos de ciencia ficción y aquí nos dice an unexpected ending. Sí, un final inesperado. Vamos a la última. The last one we have is Peter. Y tenemos la opción de Peter. Veamos qué nos dice. Could you help me reading, please? Oh, I don't know who's available here. Mauricio, are you there? No, Mauri is not in the class. Can you help me reading this part, please, Dianita Lopez? Yeah, teacher. Peter wants to buy a book as a present for his friend Robin. Robin is keen on fishing and likes spending time in nature. Mm-hmm. Exactly. So he wants to buy a present for his friend. He likes fishing and spending time with nature. Which option would you choose? ¿Qué opción elegirían para alguien que le gusta pescar y la naturaleza? J, la G. Exactly, right? The letter G, this guide. Okay, guys, so you saw how it goes, how it is part two of the reading exam. Ya tenemos un poco más claro cómo es la parte 2 del examen. The reading. Okay. Let's move. I don't know if you want a little rest. Or are you ready to continue with part 4? ¿Quieren un pequeño descanso o avanzamos a la parte 4? Okay, let's rest a little bit so we can come back with all the energy for this part. No nos falta mucho, chicos. Vamos a descansar, vamos a tener nuestro break en este momento y regresamos con toda la energía para seguir completando la última parte que nos falta, que sería la parte 3 del reading. Les hacemos como un repaso general de las 6 partes, es decir, solo vamos recordando qué contenía cada parte y luego les voy a dar las indicaciones necesarias para el día de hoy junto con el classwork. Part number 3 of our reading test, okay? So, at the beginning of the class, I don't know if you listened, but I told you that this is the part that you should be most or more identified with. What do I mean with that? That this kind of reading exercise is something that we have been doing during all the learning process in these 5 English levels. For example, when you have your exams or when you had your exams, you have the reading part very similar to this one because you have a reading and you have some comprehension questions in a multiple choice option test. So it's the same here. What I suggest you to do in this case is also to have some time to read the questions first. Just read the questions. If you have the time,
make a very fast scan on the possible answers, but what's more important is to know the questions. Okay, so my advice for this part three of the reading test would be that you take your time to read the five questions you're going to have here and then continue with the reading, okay? So that's what we're going to do. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Mi consejo para esta parte del examen sería que básicamente ustedes se enfoquen antes de empezar la parte 3 a leer las preguntas que tienen, ¿sí? ¿Qué les están preguntando? Si desean, hagan como que una lectura rapidísima, un barrido rápido de las opciones que tienen de respuesta. No les aconsejaría mucho, sino más bien enfocarse en las preguntas, porque una vez que ustedes sepan las preguntas, pueden ir ya viendo las respuestas en el texto, ¿sí? Entonces, let's focus just on the questions, ¿ok? Esta vez nos vamos a enfocar en las preguntas. Como les decía, esta opción es algo con lo que ustedes están muy familiarizados. Este formato se lo da en muchos exámenes, ¿no? Tenemos la lectura y tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Algo que es importante también aquí es que las respuestas van a ir apareciendo de forma secuencial. Sí, más o menos como en el listening, ¿no? Si encuentran ya la respuesta de la pregunta número 1, luego va a venir la de la 2, la de la 3. So it's going to be a sequence. Sí, va a ser secuencial. Let's start then reading the questions of this reading. Vamos entonces a empezar con las preguntas de esta parte del reading, okay? So, could you please help me reading just the questions, okay? Solo las preguntas me van a ayudar leyendo. Please help me reading these three questions. Brian, ayúdame leyendo las preguntas. Okay, teacher. A ver, what is the writer main aim in writing the text? Teacher, ¿qué es eso de aim? Ajá, esa es una buena pregunta. Sí, ¿cuál es el objetivo? Este es un sinónimo de la palabra objetivo. Pueden encontrarse aim o objective. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene el autor al escribir este texto? Vamos a la segunda. According to the passage, Balcus, nothing here carnival. Tenemos que completar en este caso, de acuerdo al pasaje, ¿no? O a la lectura sería en este caso. Este nothing here carnival. ¿Qué pasa con este carnaval, no? Luego ya vamos a ver. Y la número 3, please. During the Notting Hill Carnival. Carnival. During the Notting Hill Carnival. ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede durante este carnaval? Ya vamos a ver algunas de las opciones. Let's read these options. Sorry, questions. Number 4 and 5, so we can have a clear idea also about this. Vamos a leer la número 4. Y también la número 5. Could you help me please, Brian, ya que me ayudaste encendiendo el micrófono? Okay, teacher. The writer claims that. Tal vez necesitamos saber qué significa esta palabrita, claim. Claim significa afirmar. ¿Sí? En este caso estaríamos diciendo que el autor o el escritor afirma que. Vamos a buscar una de las afirmaciones y luego tenemos la última. A ver, dice, a toad carnival is a celebration of the tradition of Black British. Vamos a completar. Básicamente, todas estas
están enfocadas a completar con una segunda opción que sería la correcta, ¿no? Aunque el carnaval es una celebración de las tradiciones de los británicos o de la gente negra que vive en Gran Bretaña, ¿qué pasa? ¿Qué más nos hace falta para completar? Okay, guys. So, in order to understand what it's going to be the right answers here, what are the right answers here, we're going to read all these short paragraph. No va a ser una lectura tan extensa en este punto, pero sí vamos a tener como que un buen párrafo, ¿no? Para leer, tal vez lo que comprenderían unos dos o tres párrafos. ¿Me van a ayudar leyendo, por favor? Desde el inicio hasta justo la palabrita advance. Please, could you help me reading? I don't know if Anderson, could you fix your microphone? No sé si está resuelto el problema del micrófono de Anderson para que me ayude leyendo. Ok. Try to fix it. Sí, trata de arreglarle, Anderson, para que me ayudes luego a leer el siguiente párrafo. Ajá. Mientras tanto, me va a ayudar con el primer párrafo, por favor. Vicky. Ok, teacher. Nothing Hill Carnival. Yes. Carnival. Tenemos un carnival. Okay. Nothing Hill Carnival takes place in London every August bank holiday and is the most colorful and largest street event in the UK. The festival celebrates the tradition of the Afro-Caribbean community who emigrated to England from the West Indies in the 1950. They brought with them the Caribbean idea of the carnival with colorful costumes, processions, stills, band, and strings dancing. Preparation for the carnival start many months in advance. Costume need to be. Mm-hmm. Exactly. So the preparations for the carnival starts many months in advance. Es decir, que todos estos preparativos empiezan desde hace algunos meses, ¿no? With many months in advance. Well, here we have some important information, ¿no? Tenemos información importante sobre esta celebración. Vamos a ver. Let's continue with the next part. Vamos a la siguiente parte. Me van a ayudar leyendo desde la selección que está ahí de costumes hasta London traffic. Could you help me with this, please, Anderson? Teacher, no sé si me escuché. Yes. Yeah. This right here. Costumes need to be. Yeah, teacher. Customer needs to be made float with ready for the carnival street processions, street bands practice traditional carving music. Or instruments with from juice or oil barrels. Just before the festival, the streets are decorated with yellow, green, and red streamers, amplifying devices are set in place to carry the rhythmic sound over the road of London traffic. Mm-hmm. Thank you so much, Anderson. So, is there any word you don't understand here? Because here we have some understandable words. La mayor parte de las palabras son comprensibles. Probablemente tengamos un par de palabras que no comprendemos. Okay, but
As you can see, most of the words are describing this carnival procession, right? Aquí tenemos que es una procesión en la calle, lo que nosotros conoceríamos como comúnmente como un, ¿cómo se dice? Pregón. Sí, that would be a street procession. Here we have this word, steel bands. Sí. Steel bands. Serían las bandas, ¿no? Como las orquestas o las bandas, la gente que toca música, ¿no? Steel bands practice traditional Caribbean music. Es decir, que practican todo lo que tiene que ver con la música caribeña. Sí, y generalmente, look at this, they use or they made their instruments built of oil barrels. Y sus instrumentos o los instrumentos que ocupan para tocar este tipo de música los construyen a partir de barriles de aceite o de en este caso creo que yo debe ser barriles de gasolina o de petróleo que ya son usados. ¿Sí? Something important here is that here we have that the streets are decorated in some colorful in bright colors such as green or yellow or red, right? Aquí nos habla de los colores con los que decoran la calle, ¿sí? Las amplificaciones que utilizan. And we're going to see what happens at the end of this carnival. Vamos a leer ya la última parte. Desde the carnival is celebrated up to this part that says London, ¿sí? Hasta la parte de London. Could you please help me with this? Grace, te veo aquí a los tiempos, Grace. Can you help me reading, please? Yeah, and the carnival is celebrated over the trees. And is full of music and color. Processions of steel and bass bands, floors and dances in colorful costumes make their way through the narrow London streets, watered by tens of thousands of people. The streets are lined with stern, selling tropical fruits. Switch has fairs, mangoes, white melons, and pineapple. Every one dance, you young and old, black and white, and even the policemen on duty take part in the fun for this. Yes, for these 3 days in August, a little Caribbean magic touches the street of London. Thank you so much, Grace. So here we have two words. What do you think it's the meaning of this word narrow? It says dancers in colorful costumes make their way through the narrow London streets. Los bailarines con sus trajes muy coloridos avanzan, ¿no?, en su camino por las calles de London, pero estamos describiendo las calles de London. ¿Cómo creen que son? ¿Qué significa narrow? Estrecho, teacher. Exacto, angostito. Son esas calles que son bien apretaditas, que generalmente no alcanzan para dos carros. Más o menos un ejemplo de una narrow street podría ser como las calles que hay por Pilanqui, por ejemplo. En los algunas calles transversales de Pilanqui son muy, muy angostas, ¿no? So that would be an example of a narrow street. Ese sería el ejemplo de una calle angosta. Y justo en la parte de abajo tenemos the streets are lined with stalls selling tropical fruits. ¿Qué creen que significan estos stalls? Mm,
Por ejemplo, cuando ustedes salían antes a los pregones, aquí nos dice selling tropical fruits, vendiendo frutas tropicales. Los vendedores de la calle. Exacto, sí, se refiere a los puestitos chiquitos, como por ejemplo las señoras que vendían los hervidos o que venden las papitas sin marca, que venden las sombrillas, luego las aguas, luego de todo. Se refiere a esos puestos ambulantes pequeñitos, ¿sí? Eso sería un stall. Son los puestos de venta, ¿no? Pequeñitos. In this case, we have people selling fruits on the streets. Hay gente vendiendo las frutas tropicales en la calle. Everyone dances. Todo el mundo baila. Dice, even police on duty. You know this meaning if you play video games. Para los que juegan videojuegos, esta es una palabra muy utilizada. Si en este caso dice incluso, even, incluso los policías en servicio, on duty, take part in the fun. Hasta los policías son parte de la diversión, ¿no? Del ambiente de pregón. So, here we have a reading about a carnival that takes place in London. And now you're going to help me completing the 5 questions we have right here. So in the first question we had, what was the writer's main aim in writing the text? Sí, en nuestra primera pregunta teníamos, ¿cuál es el objetivo principal del escritor para escribir este texto, no? And we have 4 options. Option number 1 says to encourage people to celebrate the traditions of Black people. Number 2, or letter B, to talk about problems with Afro-Caribbean community. Letter C, to recommend people spend more time outdoors. It means recomendar a la gente pasar más tiempo afuera. Or letter D, to understand and describe the Notting Hill Carnival. Which one do you think is the right option? ¿Cuál sería la opción correcta, chicos? A, B, C, or D? Letter D, exactly. Yes, correct. Es correcto. Únicamente el objetivo es que la gente entienda y también describir de qué se trata este carnaval, ¿no? Este festejo, esta celebración. Thank you, guys. Let's move to number 2. According to the passage, de acuerdo a la siguiente, al siguiente pasaje en el libro, a la siguiente frase en el libro. Notting Hill Carnival. Sí, vamos a completar. Letter A, take place in every bank holiday. Letter B, it's held annually in August. Letter C is organized by the Bank of England. And letter D is held at the beginning of August. Which one do you think is the right one? A, B, C, or D? A. Okay, it takes place in every bank holiday. Letter B, teacher. Uh-huh, that's more likely to the answer that we are looking for, okay? Letter B, guys, it's told that this celebration is held annually in August. Si se celebra anualmente, ahí nos dice every August. Todos los agostos. Todos los meses de agosto, es decir, una celebración anual. Cada agosto va a pasar este carnaval ahí. Let's continue with number 3. Vamos a la pregunta número 3. Let me move. Okay. Quedemos ahí. Exactly. So, during the Notting Hill Carnival, durante este carnaval, vamos con las opciones. Letter A,
The participants in the carnival decorate the streets with colorful streamers. Letter B, preparations start early in the morning. Letter C, music and color fill the streets of London. And letter D, traffic is banned from the main shopping streets. Which one do you think is the best answer? A, B, C, or D? Acuérdense que hablábamos de algo de las decoraciones. A, A, teacher. Ok, I have two A's. Look at this. In this case, exactly. Leather, what did you say? C. Exactly, leather C. No utilizamos en este caso la respuesta A porque nos dice los participantes del carnaval decoran las calles, ¿no? Sí. Sino más bien estamos buscando qué es lo que sucede durante, no antes, sino durante el carnaval. And Muffer, I think, says letter C. Sí, nos decía que es la letra C. Y claro, estamos buscando algo que tenga que ver con lo que sucede durante el carnaval, que es escuchar la música, los colores. Thank you, Galito, también nos decía letter C. ¿Qué es lo que en realidad inunda el ambiente durante el carnaval? No, la música caribeña, los colores llamativos. That would be the answer. Let's move to number four. Aquí nos decía, the writer claims that, ¿sí? El escritor asegura que, number one, this carnival has been organized since at least the 1950s. Number two, tens of thousands of people take part in the preparations of the carnival. Number three, or letter C, dancers in the carnival wear special clothes. And number four, or letter D, the dancers in the carnival are from the Black community. Which one do you think is the one that fits best? ¿Qué es lo que asegura el escritor? A, B, C, or D? Tomen en cuenta que las respuestas van a ser secuenciales, ¿no? Leo, okay. Could you repeat? It's letter B or letter D? Letter B, teacher. Okay, letter B. The letter B. How do you know that it's letter B, guys? ¿Cómo están seguros o en qué se han basado para que la opción B? Why do you think it's the right answer? Ojo, cuando estemos leyendo, no solo debemos ver las mismas palabras, ¿no? En el texto. Generalmente ustedes pueden dejarse llevar por ver este tipo de palabras, ¿no? Hemos visto que aquí hay, en la lectura hay tens of thousands y en la respuesta tenemos tens of thousands. Pero no siempre es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Aquí dice, take part in the preparations. ¿Sí? 10,000 personas toman o son parte de los preparativos. ¿Aquí hablamos de los preparativos? Look what we have right here. Aquí nos dice, watched by tens of thousands of people.
Sí, el pregón es mirado, no preparado por 10,000 personas. Sí, mucho ojo con eso. En este caso, letter B would not be an option. No sería una opción la letra B, precisamente por lo que les acabo de explicar. ¿Cuál creen entonces que sea la opción correcta? ¿La A? ¿Tenemos por aquí años? Ojo, yo les decía, las respuestas van a ir apareciendo de forma secuencial. Miren, aquí tenemos nosotros la respuesta de la número 3, justo lo que está en verde. Es decir, que de esta parte de aquí, donde encontramos la respuesta para abajo, van a seguir apareciendo las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Decíamos que esta no, porque la gente no está preparando, sino está viendo. La de los años quedaría descartada porque no tenemos años de aquí para abajo. Letter C. Letter C, exactly. The right answer would be letter C. Here we have dancers or dancers in the carnival wear special clothes. Sí, los bailarines, miren aquí nos dice exactamente. Dancers in colorful costumes. Sí, tenemos bailarines en disfraces, ¿no? O en trajes coloridos. Es decir, es ropa especial para el pregón. Porque son coloridas, tal vez son llamativas, ¿no? That would be the answer of number 4. Ya tenemos la respuesta entonces de la número 4. Let's move to the last one, guys. Vamos ya a la pregunta final. Although the carnival is a celebration of traditions of Black British, ¿sí? Aquí nos dice, a pesar de que el carnaval es una celebración de las tradiciones de la gente negra británica, ¿cuál de estas opciones sería la correcta? Everyone seems to participate. Only Caribbean people take part in it. Letter C, it is gaining in popularity among the white in recent years. And letter D, people from all over the world come to watch it. ¿Cuál será la respuesta como que más se adapta? ¿A, B, C o D? A. Ok. Everyone seems to participate. Exactly. That's the right answer. Todo el mundo parece que participa, ¿no? Le gustaría o le gusta participar en este carnaval. Aquí nos decía, everyone dances. Young and old, black and white, and even the police in duty. Uh-huh. Sí, así que por ahí tenemos ya las respuestas. Si ustedes van viendo, en esta parte 3 es fundamental que ustedes logren encontrar la respuesta de la pregunta y así ustedes van a ir sabiendo que más abajo se van a ir encontrando las respuestas porque son respuestas que aparecen de forma secuencial. Ok. So guys, do you have any question about this whole reading exam? ¿Tienen dudas o preguntas sobre la parte de reading del PET exam? (Clears throat)
Don't forget the parts. No se olviden de las partes que tenemos en este examen. Sí, son 6 partes. The reading session is going to have 6 parts. Tenemos 6 partes. De las 6 partes, pues nos vamos a encontrar, como veíamos en la primera parte, los párrafos pequeños. Sí, las pequeñas lecturas donde van a ir escogiendo la respuesta correcta entre 3. Luego, in part 2, we have the matching section. Tenemos la sección de unir. Son 8 opciones y tenemos que leer 5 descripciones para ir uniendo. En la parte 3, que es la que acabamos de hacer, pues nos vamos a encontrar con una lectura y vamos a ir seleccionando la respuesta correcta entre 4 opciones. Then we have the multiple choice. Sí, teníamos una parte 4 que hicieron con Teacher Diego, en la que ustedes van a encontrarse espacios vacíos en la lectura y van a tener que completar con frases enteras que nos permitan ir completando y dando sentido a esos párrafos. Tenemos la parte 5, que también vamos a tener nuevamente espacios en blanco, pero ustedes se van a encontrar con 4 opciones de palabras para elegir. En esta sección puede resultarnos un poco complicado porque generalmente son palabras cortitas, pueden ser preposiciones, pueden ser pronombres, pueden ser adjetivos. ¿Sí? Esta parte nos sirve mucho para reconocer si ustedes saben el uso correcto de este tipo de palabras, comparativos, superlativos, adjetivos, sustantivos, cómo utilizar incluso los verbos, ¿sí? O verbos modales o auxiliares, entre otras. Así que en esta parte ustedes tienen la opción de escoger la palabra que mejor calce, ¿no? Y por último tenemos la nueva sección que sería la parte 6, que es la parte modificada del examen. En esta parte también tenemos espacios en blanco, pero ninguna opción que nosotros podamos elegir. Es decir, que en este caso ustedes tienen 6 espacios en blanco que ustedes van a tener que completar de manera independiente, ¿sí? Con la palabra que ustedes crean es la adecuada para llenar el espacio, ¿sí? Siempre se utiliza una sola palabra y como les decía Teacher Diego, la recomendación en esta parte 6 es que llenen los espacios, no dejen espacios en blanco. Ok, so all of this is the reading part. Sí, como les dijimos, es extensa la parte de reading. Sí, vamos a en este momento, let me share with you some important explanation. Les voy a explicar 2 cosas, chicos. You know that this is our last class. Esta es nuestra última clase. Y hay 2 cosas importantes. La primera, que para la siguiente semana, ustedes van a tener la siguiente semana y un poquito más para completar su último trabajo, que sería el último project. Sí, acuérdense que ustedes hicieron un project del semestre anterior. Perdón, la primera parte del semestre, que consistía en hablar de una cultura y de un país, etcétera, etcétera. En este caso, el project que corresponde a esta parte del semestre es sobre un tema que nosotros ya vimos en clase. Como les decía, el project es como si ustedes estuvieran haciendo un video nuevamente, pero con mucha más investigación de fondo. ¿A qué me refiero? En este caso, ustedes tienen el project number 2, which is going to be about superstitions. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en nuestra última unidad sobre las supersticiones? Pues vamos a profundizar un poquito sobre este tema en el project. ¿Sí? En este proyecto, ustedes me van a ayudar investigando acerca de 5 supersticiones alrededor del mundo. ¿Sí? So you will have to look for it. Van a tener que hacer un poquito de investigación y buscar
o describir, aquí tenemos, describe 5 different superstitions around the world. ¿Sí? 5 supersticiones que existan alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Qué van a ustedes a conversar? ¿Qué nos van a explicar en el video? The origin of the superstition, es decir, de dónde viene la superstición que ustedes están describiendo. ¿Sí? Describe the superstitions. ¿Sí? Es decir, me van a describir en qué consiste la superstición. Es decir, por ejemplo, que no me puedo vestir de, qué sé yo, de color rojo un Viernes Santo porque me da mala suerte 10 años, no sé. Sí, ustedes van a describir por qué la gente cree eso o de dónde viene esa creencia. And you're also going to tell me if you believe it in this superstition or no, and if you have practiced it, ¿sí? Nos van a conversar si ustedes creen o no en, en la superstición que están describiendo, ¿sí? Y por qué. Acuérdense que son 5 supersticiones que se realicen en algunas partes del mundo. Ok, so you're going to make a video, as I told you. Try to use or explain the situation of superstition in a fluent English. And you know, the video has to be about 5 to 8 minutes maximum. Sí, como un tope máximo va a ser el de 8 minutos de duración del proyecto. Les decía, ustedes pueden subir su proyecto exactamente hasta el sábado 28. ¿Sí? Hasta el sábado 28 podrían subir ustedes su proyecto. Let me share with you how is it going to be. Una vez que ustedes abran el link, se van a encontrar con esta. ¿Sí? Aquí les estoy describiendo exactamente lo que les decía sobre el proyecto. ¿Sí? Una sugerencia, por el amor de Dios, no dejen hasta el sábado 28 para hacer el video. Entre antes hagan, más rápido voy a poder yo calificarles y más pronto van a poder ustedes saber su nota. Teacher, disculpe la pregunta. Yes. Dime, Mauri. El video sí se le puede subir otra vez así como la anterior vez en YouTube y le puedo mandar el link porque si no... Sí. Complicado. Sí, no hay problema. Podrían terminar en esta parte o podrían subir el link como la vez anterior. Teacher, ¿este va a estar habilitado hasta el domingo? Este va a estar habilitado hasta el sábado 28. Es decir, todavía tienen como más de semana y media para poder completar este trabajo. Teacher, ¿y será posible que, no sé si es que mi atrevimiento muy malcriada, mal educada y demás, será posible, teacher, que nos pueda ayudar aunque sea unos 2 días más para la plataforma? Teacher, yo estoy a la mitad de la unidad 6, pero claro, la unidad 6, después de la unidad 6 vienen todas estas partecitas extras de letras prácticas, y entonces, por ejemplo, esas cositas. No sé si es que es posible que nos pueda dar en tal caso unos 2 días más, teacher. Completen, traten de completar esta parte como me dice Vicky. Sí, ustedes terminan las 6 unidades y luego tienen los checkpoints, sí, que son para como un compendio de las unidades para repasar de todo. Traten de hacerla, van a tener hasta el día miércoles para poder avanzar. Traten de completar todo. Todavía veo que hay algunas personas que les faltan. En realidad, les pongo la compañía. Sé que no debería, pero los otros cursos tienen 5 unidades y tienen más del 90% avanzado. Ustedes tienen 6 unidades, pero tienen el 70% avanzado. Entonces, todavía. Sel y Mauri. Disculpe mi atrevimiento también. Quisiera saber cómo le refleja a usted lo que tengo hecho en la plataforma, porque, o sea, no sé si le reflejará que tengo hecho ya casi la mayoría. Porque a mí la verdad solo me falta de la parte
¿De qué parte? Bueno, la parte 6 de, pero del no es Gladwell, es del lot. Teacher, no se le escucha. Can you hear me? ¿Me escuchan ahora? Yes, teacher. Okay. Let's see, you are right here. Aquí están ustedes. We have the 80%. We have, han avanzado un 10% de ayer a hoy. Vamos a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás, joven Mauri. A ver, Mauri. Con Mauri tenemos. Lo que les hace falta a la mayoría, sí, y traten de avanzar en estos días que tienen de extensión hasta el día miércoles. Completen el checkpoint, eso es lo que te faltaría, Mauri, el checkpoint, es decir, el repaso de la unidad 4 a la 6. Sí. O sea, el final de la, el final de la, ¿cómo se llama, verdad, teacher? De sí, la unidad 6, o ahí viene todo. Estas son prácticas, es como un resumen de todas las otras que vimos. Teacher, disculpe, yo estoy medio confundido. A ver, la plataforma tenemos que hacerle lo que siempre hemos venido haciendo, ¿verdad? Sí, el curso, el libro de ejercicio. El course, el classwork, el workbook y el video activities, nada más. ¿Verdad? Ajá, nada más. Ok. Pero en el curso, mira, también tienen cosas extra, ¿no? Después de las 6 unidades, tienen el checkpoint, tienen la extra practice y este sounds right. Estas últimas partes les aconsejo que completen porque les va a permitir a ustedes repasar para el examen que viene la siguiente semana. ¿Sí? Erika, tell me. Veo que Erika Rosas tiene levantada. Teacher. Yo ya terminé la plataforma, pero a mí me aparece que tengo 84%. Ya te reviso. Y cuando pongo en Facebook, igual me aparece que está todo. Giovanna, tal vez tienes el mismo problema. Sí, teacher, yo también. Ya acabé hace 2 semanas, creo, pero acabo de ver en su pantalla que es al 84%. Uh-huh. Ya les voy a ver. Ahorita, en los porcentajes que tengo, no se fijen tanto porque... Erika, me parece que tu internet está un poquito cortado, te escucho entrecortado, pero tengo idea de lo que me quieres decir. Que a ustedes les sale, ustedes ya tienen completo, pero no les refleja la totalidad de los ejercicios. Sí, ahorita en mis puntajes de que sale ahí la nota 9, 10, 0, lo que sea, no les hagan mucho caso. Mauri, a ti te falta, por ejemplo, completar la unidad 6 del workbook, ¿no? Por si acaso. Sí, teacher, porque por ejemplo esa no le tengo hecho nada. Ajá, aquí dice que tiene solo abierto el 6%. Y de las video activities, vamos a ver, igual falta completar el episodio 2, ¿no? Ok, teacher. No, teacher, ¿cómo le arroja, eso quisiera saber, cómo le arroja la nota, a usted mismo le arroja la nota de la plataforma o usted es la que se encarga de poner? Tenemos que seleccionar el porcentaje, el peso que tiene cada uno de estos componentes y la plataforma es la que les calcula a ustedes dependiendo del tiempo que ustedes han pasado en haciendo la plataforma y también del score y del progress. No sé la verdad cuál será la fórmula que utiliza la plataforma, pero se encarga de medir o promediar el score y el progress de cada uno de ustedes. Vamos a ver, me decía Erika Rosas, y debe ser el mismo problema porque ya nos pasó el semestre pasado con Giovanna y con Erika.
Erika, tienes más del tiempo que deberías, igual que yo. Sí, veo que ahí tienen más de 100 horas en la plataforma. Y Cherry, yo también tengo ese problema. Tengo el 84%, Lilian Torocina. Y uh-huh. Acabé todo. Y no sé, sí. Estaba revisando a ver si algo más me hace falta, pero no. Ay. En ese caso, yo estoy revisando porque no entiendo cuál es la falla en realidad con estos en específico. Miren, por ejemplo, estamos viendo el de Erika, tiene todo 100 sobre 100. Y está completo todo, absolutamente todo. En ese caso, no se preocupen porque yo cuando veo esas inconsistencias, en realidad sí me tomo la molestia de abrirles uno por uno e ir viendo los porcentajes que tienen. Si es que no coincide con el valor que me está indicando la plataforma, les pongo la nota que es. Por ejemplo, en este caso, Erika tiene 10. Ella ya asegura el puntaje de plataforma y de Video Activities también, porque tiene todo sobre 100. Así que no se preocupen, las personas que les aparece, que ustedes entran a su portafolio y les aparece todo 100 sobre 100, no se preocupen porque van a tener la nota completa. Eso con lo referente aquí a Lili, dime. Sí, teacher, es que, bueno, yo no sé qué es lo que me sabe hacer falta. Lo que pasa es que yo estuve completando la unidad 5 la semana anterior mismo. Y cuando le cerré y le volví a abrir, ya tenía 76%, le volví a abrir y había estado en 33. Y no sé, si no ponía a guardar y qué sería. Y después, o sea, completando encima nuevamente como 3 veces ya me salió, pero tengo... Así mismo como el 96%, uh-huh. 98%, así creo que en ninguna llegué a 100. Sí, pero si todo es sobre el 90% estás. Uh-huh. Y me refleja como 84%, que crees que le vi en su pantalla. Porque así me salía, o sea, dejaba de hacer, luego quería volver a hacer de nuevo. Y digo, no, pues creo que tenía un poco más. Y... Sí. En ese caso es porque está, no sé cómo en realidad funciona con la cuestión de grabar. Me parece que hay algunos estudiantes que a veces entran la sesión desde el teléfono, otras veces desde la computadora, y parece que ese cruce de sistemas es lo que hace que no se guarde en algunos casos la información, porque algunos estudiantes me dijeron, teacher, me tocó ir a la casa de no sé quién a hacer en otra computadora porque en la mía no se guarda, o sea, no se guarda. Y debe depender, no sé si tal vez de cositas pequeñas como tal vez el antivirus o algo que haga interferencia, porque también me decía otro estudiante, teacher, me toca completar desde el celular porque cuando hago en mi computadora no se guarda, no hay manera de que se guarde, entonces... Hay actividades que la verdad desconozco cómo están configuradas, pero sí se dan ese tipo de problemas de que no se les guarda las ciertos ejercicios, no se les guarda o no les permite completar. So don't worry, guys. No se preocupen que voy a irles en realidad calificando de uno en uno, así que sus notas van a estar aseguradas. Lo que sí les pido es que por favor vayan completando la última parte, que sería la parte del checkpoint, ¿sí? En el course, en la parte del curso, no se olviden de ir guardando. Teacher. Dime. Una preguntita, mi hermana Jocelyn, ¿cuánto tiene? Porque ella ayer ya había terminado y me dijo que ya había acabado y le veo, creo que está en 72. Ya le veo. Me ha mentido. Sí, pues. No, si ella se estaba sentada a hacer creo que todo el día y me decía, igual que no se le podía llenar, que le salía menos. Pero ahorita le veo 72. Le vamos a ver. Creo que le vi bien. Anderson, ¿a ti que te tocó volver a hacer todo? Lo único que es estas 3 unidades para que nos coja todo el puntaje.
Veo que del curso sí has hecho las 6 unidades. Del workbook, por favor, igualate la parte 1, 2 y 3, porque como te dije, es acumulativo generalmente el porcentaje. Ya, teacher, todo. En esta semana le hago. Gracias. A ver, vamos a ver qué pasó con Josie.